Del 12 al 19 de septiembre estamos celebrando acá en nuestra arquidiócesis de Manizales la Semana por la Paz. Si bien es cierto que en otras circunscripciones eclesiásticas se ha celebrado la semana anterior, ayer domingo dimos inicio a la conmemoración de esta reflexión que hace la Iglesia en torno a la paz. Y es muy importante recordar que lo hacemos precisamente en una fecha cercana al día 9 de septiembre, en el que la Iglesia ha celebrado a San Pedro Claver. Porque San Pedro Claver, español, jesuita, que ejerció su ministerio acá en Colombia, primero en Bogotá, luego en Tunja, posteriormente en Cartagena, ha sido declarado el patrono universal de los derechos humanos. Recordemos que él ha trabajado por los negros que han llegado a la esclavitud traídos desde África a las tierras de América Latina. Y es precisamente en esa conmemoración que la Iglesia dedica un tiempo para reflexionar sobre el sentido de la paz. Muy acertadamente, nuestro arzobispo, Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, nos ha pedido a la Delegación de Pastoral Social Cáritas Arquidiocesana de Manizales que hagamos un trabajo en conjunto que al final hemos realizado entre presbíteros, diáconos, laicos comprometidos para reflexionar sobre la paz. En Colombia, este año hemos tenido episodios de violencia y hemos visto cómo crece el inconformismo social a causa de las injusticias, de la falta de oportunidad. Sabemos que nuestros jóvenes no tienen esperanza, han perdido la posibilidad algunos de trabajar, no hay posibilidades de estudio. Tantas situaciones que afectan a la sociedad. Sin embargo, nuestro arzobispo nos ha pedido que precisamente fijemos nuestra mirada en el lugar donde surge el acontecimiento de la paz. Porque vamos a decirlo de una manera sencilla pero directa. A veces nosotros, como miembros de la sociedad, estamos buscando la paz tan solo en la equidad social. O pensamos que si desaparece el desempleo, la pobreza, la paz será instaurada en el mundo. Y sabemos que eso no es así. Porque la paz no es la ausencia de conflicto. Tampoco la paz es que se den las condiciones óptimas para un desarrollo social del hombre. La paz es sobre todo un don de Dios, un don que brota del encuentro con Cristo resucitado, que como nos dice la Escritura, sobre todo en los Evangelios, se presenta como el Señor de la paz. Y es por eso que estas reflexiones que vamos a tener durante esta semana y que diariamente ustedes podrán ver a través de nuestro canal de la Arquidiócesis de Manizales, tienen como motivación fundamental volver a la fuente. Y esa fuente es Dios. Porque nosotros reconocemos que la paz es un don del Señor. En el testamento espiritual que nos ha dejado Jesucristo, el Sermón de la Montaña, y más precisamente en las bienaventuranzas, escuchamos algo que debe conmover nuestros corazones, y es que son bienaventurados, son felices los que trabajan por la paz. Pero ¿de qué paz estamos hablando? ¿Estamos hablando solamente de una paz que brota de las relaciones humanas o que es la respuesta a algunas dificultades o conflictos sociales? Pues no. Nosotros queremos hacer una propuesta que parte de observar cómo la paz no existirá si en nuestro corazón no estamos reconciliados con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos. Por eso el anuncio que hacemos en este primer día, en el que los invitamos a ustedes a reflexionar sobre la paz, es un anuncio para reconocer que Jesús es el Señor de la paz y que en Él están cumplidas todas las esperanzas de nosotros los cristianos y de toda la humanidad. Podemos ir al origen del Evangelio. Recordemos cómo el Evangelio de San Lucas nos presenta el nacimiento de Jesús. Y cuando Jesús ha nacido en un portal de Belén,
pues lo que escuchamos es un coro celestial, junto a los pastores, la gente sencilla. Un coro que grita, gloria a Dios en el cielo, porque a Dios es la gloria, el honor, pero a los hombres la paz aquí en la tierra. De tal manera que el Evangelio de San Lucas nos presenta a nosotros, sin ningún equívoco, que la paz es un don de Dios y que brota del encuentro con Jesucristo. Jesucristo que une dos realidades, la celestial y la terrestre, nos invita a contemplarlo, a seguirlo como discípulos, como misioneros. Y en ese seguimiento con el Señor es que podemos ir construyendo poco a poco la paz. Sobre todo porque entendemos lo siguiente. Entendemos que lo que más daño le ha hecho al hombre es el pecado. Porque es a través del pecado, de la desobediencia original, como hemos roto nuestra comunión con Dios y con el prójimo. Y es por eso que en el pecado encontramos la fuente de todas las injusticias, de todas las desigualdades, del orgullo, de la soberbia, en último término, del alejarnos de Dios, del prójimo y aún de nosotros mismos. Y por eso el Evangelio de San Lucas nos presenta de manera elocuente que la llegada de Jesús al mundo nos trae la paz. Y Jesús entonces es el príncipe, el Señor de la paz. Más adelante, el mismo Evangelio de San Lucas nos muestra a nosotros muchas intervenciones de Dios, intervenciones en su Hijo muy amado. Y yo quiero traerles a ustedes un pasaje precioso en el que Jesús se encuentra con una mujer enferma que pide y suplica a través del encuentro con el Señor ser sanada. Y lo que nos da a nosotros el Evangelio es que Jesús la sana. Pero hay unas expresiones preciosas luego de este encuentro con una mujer necesitada, enferma en ella misma. La mujer se acercó a Jesús, le confesó todo lo que había sucedido, de cómo lo había tocado y de cómo había quedado sana solo al contacto con Jesús. Pues bien, Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. ¿Se dan cuenta? El encuentro con Jesús es aquel que permite no solo la sanación de nuestro cuerpo, sino también la sanación de nuestra alma. Y es así como un alma reconciliada con Dios, consigo misma y con el prójimo, encuentra el camino de la paz. San Pablo, el apóstol de los gentiles, nos dice algo parecido. Y es que Jesús es el puente que nos reconcilia. ¿Recuerdan esa cita? Voy a buscar Efesios en el capítulo 4. Y en ese capítulo, Jesús es presentado como aquel que une a los pueblos. Muy concretamente, San Pablo en Efesios 4, versículo 3, nos dice que procuremos mantener la unidad que procede del Espíritu Santo por medio de la paz que Él entrega a todos. ¿Y por qué es importante esta cita? Porque ya San Pablo había encontrado en una comunidad pequeñas y grandes divisiones, unos por ser gentiles, otros por proceder del judaísmo, unos por tener fortuna, otros por ser miserables. Y San Pablo dirá, ni de Pablo, ni de Apolo, ni gentiles, ni increyentes, todos somos de Cristo, porque en Él los pueblos divididos, el hombre dividido, encuentra la paz. Hay otra cita preciosa del Evangelio de San Juan, esta vez en el capítulo 14. San Juan, en el capítulo que les he citado, el versículo 27, nos da también un regalo que nos permite a nosotros meditar acerca del valor de la paz. Fíjense esta expresión del Señor, les dejo mi paz, la paz les doy, pero no como la da este mundo, no se angustien ni tengan miedo. Ya les había dicho en mis palabras introductorias que la paz que nos ofrece Jesús no es la ausencia de conflicto. La paz que nos ofrece Jesús, que brota
del encuentro amoroso con quien nos ha creado, restaura nuestra condición de seres humanos. Por eso, la presencia de Cristo es presencia que sana y es presencia que reconcilia al hombre. La meta de los cristianos, bien nos lo recuerda San Mateo en el Sermón de las Bienaventuranzas, es que podamos vivir en paz. Y por eso, felices, bienaventurados los que trabajan por la paz, los que pueden encontrar una paz interior y también trabajar por la paz en la comunidad. Por eso yo los invito en este primer día de reflexión sobre la paz, que volvamos nuestra mirada a Dios. Y primero, como proyección pastoral, que reconozcamos el Señorío de Dios. Es lo que hemos enviado a cada una de las parroquias como subsidio de reflexión para esta semana. No existirá la paz si no colocamos las cosas en orden. Y lo primero que proclamamos es el Señorío de Dios, que como nos dice el libro del Génesis, todo lo ha hecho muy bien. Nos toca a nosotros reconocer que el pecado ha averiado nuestra relación con Dios y el prójimo. Por eso es importante que también en esta Semana por la Paz busquemos la reconciliación. Por supuesto, la reconciliación sacramental, y que a partir de ella podamos construir el encuentro entre los que pensamos diferentes, entre los que somos de origen distinto. La Iglesia, ¿cómo se presenta en esta jornada por la paz? Se presenta como instrumento apto para que unos y otros podamos edificar una sociedad más justa, una sociedad donde Dios esté presente y, por lo tanto, donde los valores del Evangelio sean para nosotros el ideal y el camino que queremos alcanzar. Yo quiero terminar este primer encuentro del día de hoy, lunes, cuando empieza la semana laboral, recordándoles que la paz es un don de Dios. Nos equivocamos cuando pensamos que la paz es solo fruto de nuestro esfuerzo humano, de nuestros cálculos, de nuestros acuerdos. Un acuerdo en el que no esté la presencia de Dios está orientado a fracasar, porque la paz es el don de Dios en la persona de Jesucristo, que quiere transformar nuestra vida. Gracias por hacer de este espacio la oportunidad para que reflexionemos juntos sobre cómo debemos recibir el don de la paz que procede de Dios y cómo con nuestro trabajo en medio de la Iglesia podemos seguir construyendo el reino de Dios. Escuchemos las palabras de Jesús: bienaventurados los que trabajan por la paz, de ellos es el reino de los cielos.